Filtro 360, presentado por Overall Contractors Group, Kia Puerto Rico, movimiento que inspira, y el coauspicio de Lotería de Puerto Rico. Bueno, saludamos a todos los que se conectan a través de la plataforma favorita de NBA en español, Filtro 360 TV en YouTube. Y ahora, esta edición de hoy, miércoles 10 de la noche, por Punto 2, saludamos a todos los que sintonizan a través de Punto 2. Gracias, Telemundo. Saludos, gracias a Punto 2 por la oportunidad. El show de hoy está empaquetado, como decimos nosotros. ¡Hay dolor! Usted... ¡Hay dolor! Usted no puede olvidar que este y todos los Filtros 360 son presentados por Overall Contractors Group. Sí, señor. Si usted necesita cualquier tipo de construcción a nivel comercial, industrial, sellado de techo, pisitos nuevos, gypsum board, terminación, usted tiene que contratar el reloj suizo de la construcción. Overall Contractors. Dale una llamadita al 787-703-4900 o visita las redes sociales Instagram, TikTok y Cara de Libro. Así mismo como usted lo ve ahí, Overall Contractors Group, el antes y el después, los demás corren para segundo, esa es la que hay. Por second, Jipa. Oye, seguimos solitos, nos han dejado solos todos los solito, días. Solitos, pero ya mismo llega Rola, está por California, cuestión de trabajo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Oye, y él se nos fue, ¿verdad? Y él se fue de viaje. ¿Vas a hacer la pregunta a ti de nuevo? Joey, en el día de hoy, en esta edición especial para Telemundo en Punto 2, ¿qué hay? En esta edición especial de Filtro 360 por Punto 2 y YouTube Filtro 360 TV, el legado de Wade. ¿Cómo? De Velan Estatua, que ha sido un poquito controversial. Vamos a hablar de toda la historia y todos los récords de Dwayne Wade, jugador de la NBA. Además, espera. Le envía y multa a Filadelfia. ¡Pum! ¡Toma un ticket! ¡Pum! ¡Toma un ticket! ¿De qué se trata? Y Kurt. No, espera. Dolor en el pecho. Tengo que cambiar la música, Hidel. Tengo que cambiar la música. No, no, no. Dolor en el pecho. Dolor en el pecho. ¡Ay, Dios mío! Mi bebé. Este Van Curry. Lo bueno es que son dos semanitas, pero vamos a hablar de eso. Son dos semanitas. Vamos a hablar de eso. Esto y más en esta edición de Filtro 360 que comienza ahora. No me abandones, Esteban. No me abandones, que tú eres mío. No me abandones, que tú eres el caballo. Tú eres el único en ruta. No te puedes lastimar. El único en ruta de bancar el top 5 a Kobe Bryant en la posición número 2. Mala mía, que estaba hablando con el caballo aquí. Yo te oigo, Joey. Ahí está, tranquilo, Jipa, tranquilo. Tranquilo, vamos. Tuve que hablarle, pero tuve que hablarle, tuve que hablar al chamaco, tuve que hablar al chamaco. Stephen Curry de toda alta Puerto Rico, pero los verdaderos caballos en Puerto Rico son Lotería de Puerto Rico, tradicional y electrónica allí. Dos maneritas de usted pegarse con los billeteros mis panas, que siempre tienen unas historias a otro nivel, y la lotería electrónica, que con un pesito te puede llevar millones de dólares. La suerte te anda buscando. Juega para que te pegue. Yo soy lotería, tú eres lotería. Te quiero ver en el All-Star Game. Te quiero ver en la final del NBA. Pero eso cuesta, chavito. Juega, chavillete, te pega y nos paga los pasajes a todo el mundo. Esa es la que hay. Los demás corren para segunda. Lotería de Puerto Rico. Run for second. Sí, señor. Wade, Wade. Oye, Wade y su legado. Dwayne Wade. Vamos a ver la estatua
Una estatua un poquito. Oye, Yogui, ¿por qué las estatuas nunca se parecen a los jugadores? ¿Tú sabes? Sí, oye. Y ni la de Kobe, ni esta. Me gustaría saber, Hidel, si en efecto él la vio por primera vez en ese momento que se revela. yo creo que sí, porque no le permiten arrepentir. Dios mío, mira, ahí está parte del resumen. Wow. De este caballete. 3 campeonatos de la NBA. NBA Finals MVP en el 2006. 13 All-Stars Game. NBA All-Star Game MVP en el 2010. Wow. 2 All-NBA First. Y por ahí para abajo, muchachos, se nos va el show completo. Si nos 23 mil puntos, 5.700 asistencias y 4.933 aguacate. Oye, Hidel. ¿Este realmente era el verdadero go-to guy en la era de LeBron, Bosch y Wade? Yo te voy a decir algo. Este chamaco, para que la gente esté clara, en el 2006 fue el más valioso de la final de la NBA, jugando junto ¿a quién? Al Chacal. ¿Sí te acuerdas? El Chacal. El Chacal cogió pon con esta bestia. Es la pura realidad. Pon Taker. En la postrimería de su carrera, semipostrimería, porque estaba bien, todavía estaba chévere. Pero lo que te quiero explicar es, este chamaco, yo lo vengo siguiendo desde college, el Juan Marquette University. Este tipo, después de Kobe Bryant, mira cómo te lo voy a decir. Porque hay que compararlos por era. No quiero meter a Michael, no quiero meter a nadie. Quiero meter a Kobe Bryant, porque más o menos jugaba en la misma posición, que era el two guard este que te puede jugar la 2 y la 3. Después de Kobe, este era el animal. Y tengo que decir, después de Kobe, esos son palabras grandes. Pues, ¿qué pasa? Este chamaco creó su propio imperio ahí en su sitial, Miami Heat, que lo draftearon. Creó su imperio y después viene el Chacal a coger pon. Pero ¿qué pasa? Él no fue el único que cogió pon. Porque después viene LeBron. Lo que pasa es que LeBron viene en su pico de juventud. No se puede comparar. Viene en su pico, doble pico, después de 7 años en Cleveland. Triple pespunta. Pero ¿con quién va? Con el mejor two guard. Después de Kobe, activo en la NBA, más Chris Bosh, más todos sabemos Ray Allen, más todo lo que Mike Miller y todo lo que se formó ahí en Miami. Pero lo que nunca pasó, muchos entraron, muchos salieron. El que siempre permaneció fue este caballo. Lo último ya en la postrimería, pues le dieron un brequecito a que jugar en Chicago, porque es de Chicago original. Y después entonces LeBron lo rescató, no funcionó, ya está en la postrimería. Lo único que pasa es que cuando LeBron viene, ¿te acuerdas el famoso 1, 2, 3, 4? Not 1, not 2, not 3. Sí, así. Sí, muy famoso. Pues muy famoso, solamente ganaron 2 y no podemos olvidar el 2011, la gran frisada de LeBron. Este chamaco tuvo una lesión de la rodilla que se le empezó a inflamar. Y la realidad es que no vimos, en ese transcurso, no vimos lo mejor de él. Seguía siendo un jugador de impacto. Pero LeBron entonces dominó 2012, 2013, entre comillas 2012, porque tú sabes, perdóname, 2012-2013, el famoso tiro de Ray Allen de la esquina, sacando el trofeo San Antonio, el canastito de Ray Allen, la lanza salvada. Pero cuando tú hablas de Miami, piensa bien. Yo pienso en dos tipos. Pat Riley, te lo tengo que decir, aunque Pat Riley tiene una historia en LA a otro nivel, pero Miami, ¿a quién yo veo? Pat Riley. Y cuando miro el próximo jugador, aunque han jugado muchos allí, incluyendo a LeBron, este equipo era de Mr. Wade. Y a mí me gustó mucho su exaltación al Salón de la Fama, el speech que habló, porque se lo dedicó a su papá. Y le dijo, papi, ¿tú te sientes orgulloso de mí? O sea, lo logramos, pero no lo logré yo. Lo logramos juntos, porque lo que yo siempre quise fue hacer que tú te sintieras orgulloso de mí. Y tanto fue ese deseo que me ha llevado a que al Salón de la Fama del Básquetbol de Estados Unidos Mundial, a jugar y ganar medalla de oro en la Olimpiada y a ganar campeonato en la NBA y ahora ser exaltado con una estatua
en donde yo nací como baloncelista profesional. Así que, Wade, felicidades, congratulations, you did it your way. No cogiste la ruta fácil, te fuiste por el Pedregal y por eso te admiro, esa es la que hay. Bueno. Caballo, caballote. ¿Cómo está caballota? Ahí está la caballota, Kia EV9, el triple threat. El triple threat, tres pantallitas digitales para que usted se sienta que está en el estudio del profe, en el filtro 360. Los asientos de atrás se reclinan con una carga 300 millas, la única SUV con tres filas de asiento, sensores por todos lados, eléctrica. Usted no tiene que preocuparse por, mira, cambio aceite y filtro, solamente darle flama. Y usted lo que tiene que hacer es ir aquí a ibpr.com, se inscribe, va a los dealer kits de Puerto Rico, la guía, y después me dice, la guagua está frena sola, para que no choque. Si te quedas dormido, la guagua frena. Esa es la que hay. Y a rayo, qué clase de corte. Y la Kia EV9, óyeme, la guagua oficial de quién. NBA, Filtro 360 NBA. Y Orlando Magic, ya, no digas más nada. Se acabó. La NBA multa a Filadelfia. Este bochinche salió ayer. Sí. En horas de la tarde. Vamos a ver de qué se trata. Dice, mira, la NBA multó a los Philadelphia 76ers con $100,000 por tergiversar el motivo por el cual el pívot estrella Joel Embiid no está jugando actualmente. Anunció la liga ayer martes. La liga dijo que Embiid, quien se perdió los primeros tres juegos de los 76ers, está fuera debido a una condición en la rodilla izquierda. El equipo no está violando la política de participación de jugadores de la NBA, que requiere que todos los jugadores saludables estén disponibles para los juegos, dictaminó la liga. Pero la multa se impuso por las declaraciones públicas que explicaban la ausencia de Embiid, hechas por el presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Daryl Morey, y el entrenador Nick Nurse, que se consideraron engañosas. ¡Ay! ¿Por qué tienen que hacer esto, Hidel? ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que pasa es que la NBA, uh-huh, el famoso descansín, estamos aquí con Rolo, que descansín, el primero que lo hacía under the radar era Popovich, under the radar. Pero después como que la gente fue buscando cómo lograr que los veteranos que tienen comprometido su cuerpo descansaran para que estuviesen ready para los playoffs. Pero eso llegó a tal grado, Joel, que le hizo daño a la liga, porque no podemos olvidar que la NBA está registrada como una compañía de ¿qué? De entretenimiento. Entonces, tú sabes, Joey, porque nosotros hemos estado allí, que un tiquecito para ir a ver a LeBron, para ir a ver a Kobe, para esto, el hotel, lo que el nene te va a pedir. Vamos a hacer el breakdown. Usted puede ir a un juego de NBA por 30 a 35 dólares. Podría ser, depende el equipo que estén jugando. Exacto. Por eso es cambiando las bombillas, le aseguro que lo va a ver mejor en su casa. sí. Pero si usted quiere ir a ver un decente, juego de la NBA, Joey, decente, en decente. Una silla promedio decente, donde usted pueda más o menos leer los nombres de las camisetas, el boleto le va a salir un mínimo de $80 a $100. Ahí está. ¿Ok? Una vez usted llega a la arena, comienza la gira del gasto. Pero espérate. Vamos a pensar que son el mínimo dos y uno. Papá, mamá y un nene nada más. No, vamos por persona y después tú se lo multiplicas por la cantidad que tú quieras. Ok. Vamos, un vehículo para estacionarse, usualmente te van a cobrar en las inmediaciones de la arena entre 15 a 30 dólares, depende de la ciudad. Si vas a Nueva York, ni hablemos. Si vas a Los Ángeles, no hablemos. Si vas a San Francisco, tampoco. Entre 15 a 35 dólares. ¿Y ahí vamos por cuánto? 135. Una vez usted se sienta, le va a dar sed y le va a dar hambre. Y créame que usted se va a comer un popcorn, un hot dog y un refresco, y esos son $45. Llueve o no llueve. Ya va por 200 una sola persona.
Ay, y espérate, y pasaste, mira, y pasaste. El estacionamiento se, le cubre a todos los que vayan. Joey, y pasaste así por la tienda, y sabes, y te ves, y tú te dices, yo no tengo la camisa, yo no tengo la gorra. Ahí añade como un y medio entre una t-shirt, no la camisa del equipo, una t-shirt y la gorrita, o un souvenir, un y medio. Mire, cuando usted está sumando, usted fácilmente puede gastarse 400 pesitos en una noche por usted. Si tiene esposo, 800. Y si tiene un nene que gasta más en la tienda, pues estamos hablando de 1,000 pesitos. Dicho esto, la liga intenta que las estrellas por las cuales la gente paga estén disponibles para el juego. Definitivamente, definitivamente. Y con los salarios que se le pagan, Joel. O sea, la magia de los niños, de verlo. Entonces, como hubo un abuso, Adam Silver, inteligente, porque le estaba haciendo mucho daño en la televisión y ese es el maestro de conseguir contrato, créanmelo. Pues, puso unas reglas donde, espérate. Esto se va a acabar. Entonces, tiene que estar bien certificado, el jugador no puede jugar, un doctor. Entonces, tiene que estar las excusas, no pueden ser excusas, tiene que ser la verdad. Mira, es que el hombre tiene una inflamación en la rodilla izquierda donde retiene líquido. Aquí está la evidencia. Ah, pues mira, no hay problema. Pero parece que hay una combinación de muchas cositas porque tú sabes que Embiid tiene problemitas con la rodilla. Se le fue reparado los meniscos, otras cositas. Entonces hay un poquito de... Hay un poquito... Miren, lo está chiquiteando. Está chiquiteando el problema. Problemitas, dijiste. Yo creo que son problemas. Problemas en general, problemas. Entonces, lo que la liga dice es, espérate un momento, si vas a pasar por este y no estás jugando, más vale que tú tengas la razón que es y no haya para, tú me entiendes, como para coger al comisionado y hacerlo lucir mal. Decir, no, pero mira, es que Embiid dijo esto. Embiid... No, esa confusioncita de decir una cosa mientras se probó otra. Pues mira, son 100,000 pesitos para que vayas por la línea. Anota ahí. Y yo espero que eso se solucione, Joel. Porque Embiid le hace falta a Filadelfia. Los jugadores están jugando bien de su equipo, pero le hace falta. Esa es una figura MVP de esta liga, hombre grande, todo el mundo lo quiere ver jugar. Así que la NBA hace lo que tiene que hacer para proteger el producto. Yo siempre lo he dicho, el producto para la NBA es lo más importante. Por eso es que cuando se acaban los contratos, Joey, y va a ir una negociación de televisión, los números siempre hacen así. No hacen así. Y eso se trata de un tipo brillante. Muchachos, ya empezaron a tocar. Porque ellos saben, ellos tienen el rundown, ellos saben qué tema viene. Oiga, usted comparta, dele like a este show. Y los que están en punto 2, llame a ese fanático de Los Ángeles Lakers y de los Golden State Warriors. ¿Por qué digo Los Ángeles Lakers? Porque Los Ángeles Lakers son fanáticos escondidos. Pero, Fidel. Como el ave Phoenix, nos vamos a levantar como el ave, el irreemplazable, míralo aquí, el irreemplazable. Todos son pontakers de esa bestia. Dice Steph Curry, se torció el tobillo izquierdo 2 veces en la derrota de Golden State Warriors. 112-104 ante Los Ángeles Clippers el domingo. Cojeando hasta el vestuario y saliendo por la noche con lo que el equipo llama oficialmente un esguince de tobillo izquierdo. Vamos a ver qué nos dijo Steve Kerr referente a eso en conferencia de prensa. Sí, sí. Check in with Steph after the game. Yeah. How is he? He's doing okay. He said it was I think he used the word mild or moderate. He's obviously sprained that ankle many times before, so he doesn't think it's too bad, but obviously, you know, it's a concern. He's going to get an MRI tonight. What were the conversations between you and Steph and you and the training staff between the first time that he tweaked it and then before sending him back out? I didn't have any conversations. When the training staff needs to
tell me something, they come and tell me something. So I didn't talk to him. Steve. Te dejo ahí. Ahora tiene, llama ahí. Llegó tu momento. Los chicos de la banda están bien afinaditos y te van a acompañar. Adelante, Jipa. Steve Kerr, let me tell you something. The worst part that Curry's out, you have it. Because now you got a coach. Now you got to elevate because you only have one player in that team that is called Esteban Curry de Tuerta, Puerto Rico, el irreemplazable. Come on. Come on, puedes, man. You know, puedes sacar a cualquiera de ahí y viene otro y aporta. Ahora ustedes van a ver cómo, pues, los chamacos que están no son tan buenos como ustedes pensaban que eran. No es que son malos, pero es que necesitan del espacio que crea ese animal. Si no me quieren creer, miren a Kevin Durant, dos MVP, Curry Effect. Jamás ganó y jamás ganará porque jugó con Russell Westbrook, con Kyrie Irving, pero no va a jugar con este animal que está ahí. Este equipo estaba invicto, él sale, pierden y vamos a ver bastantes derrotas en las próximas dos semanas. Porque este equipo, es que este equipo depende demasiado, y a mí me gusta lo que está pasando en Golden State, pero depende demasiado del espacio y la atención que crea este individuo. Los otros individuos del equipo, que no son malos, que juegan en conjunto, no tienen esa puntería, pero guess what? Tampoco nadie en la liga la tiene. Así que pronta recuperación esa bestia, gracias a Dios. Y óyeme, Joey, y yo me puse un poco nervioso porque este jugador es operado de los dos tobillos. Entonces, él ha tenido siempre unos problemitas pequeños. Inclusive, él juega con unas tobilleras que le llegan casi a la pantorrilla. Entonces, eso también a veces afectan porque te tienen el tobillo aquí. Mira, te tienen el tobillo aquí. Entonces, cualquier movimiento, pero yo creo que él no quiere que la salsa le salga más cara que el pollo, y por eso le dice, mira, yo prefiero jugar con esta incomodidad, ya estoy acostumbrado, pero cualquier movimiento en seco, pasa lo que pasó, gracias a Dios, ustedes vieron a Steve Kerr, dijo, él se lo ha doblado montones de veces, ese tobillo izquierdo, él va a regresar en dos semanitas y 4 o 5 juegos, también que estábamos, pero nada, Golden, voy a ti. Y como dice Peter Rivera. Y apuesto a ti. Y apuesto a ti. ¿Estás seguro, Hidel? Bueno, sin Curry es cuesta arriba, Joey. Sí, con Curry es, y tenemos que emplearnos en defensa, pero magistral, para poder estar coqueteando con los primeros 5. O sea que yo lo puse 5. Sin Curry, bajamos al 9 y el 10. Automático. ¡Fua! Al 9 y al 10. Entonces, todo depende cuánto se tarde. Pero óyeme, esto es una oportunidad hermosa. Hermosa. Para que los otros jugadores jueguen más minutos, se integren, vaya Steve Kerr. Por eso le dije a Steve Kerr, Steve Kerr, te quiero ver coachando. Tú tienes en el banco chamaquito que está jugando bien, tráelo, porque esta es la oportunidad, a ver quién sale. En cierta manera, no es que uno quiera que pase, pero si iba a pasar, yo creo que el mejor momento para que cosas así le pasen a tus jugadores estrellas es comenzando la temporada. No, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Y más este equipo. Lo que pasa es que este equipito, yo estaba motivado, Joey, porque estaban jugando bien. O sea, estaban como que ya no era. Vamos a que Curry nos meta 50. O sea, el equipo se estaba viendo bien en donde había una distribución. Moody con 14. El otro Bodigil se estaba anotando como nunca en la vida, 20 y pico en 17 minutos. Había una eficiencia que estaba corriendo. Ya Green no era el tipo que nos molestaba porque viene slow mo y estaba haciendo su trabajo. Y el mismo, y el mismo Moody. O sea, que temprano, slow mo. Saludos a Rolo. Ay, slow mo. Lo que te quiero explicar es, ¿tú sabes quién me ha sorprendido a mí, Joey? Que yo no sé qué le pasó desde que le dijeron que no lo iban a firmar. Le ha entrado la maldición del Tutankamen. Es a Kuminga. Jonathan Kuminga.
no es ni la sombra de lo que fue el año pasado. Y no sé qué está pasando, no sé si es que está la roncha esa, porque para mí sorpresa Wiggins. Wiggins ha venido y ha hecho el trabajo que yo creía que iba a ser al revés. Yo el que tú querías votar, el que tú querías exacto, votar. Exacto, exacto. Pero esas cosas afectan, la gente piensa que no. Cuando tú eres como el semi-guy que va a salir prontamente como AB en Orlando y que te digan que es tiempo de firmar, Joel, y te dijeron que no te iban a firmar. O sea, esas cositas trabajan en la cabeza de algunos jugadores jóvenes, especialmente si no hay madurez, si no hay... Y Kuminga ha demostrado que en la azotea a él todavía le falta mucho por no trabajar. No está al nivel de Golden, de la estructura que tú hablabas de Boston, de San Antonio, de estos equipos que son intelectuales. Kuminga todavía, él está ahí porque mide 6'8", es súper atlético, postea y es eficiente. Y en esa posición 3-4, tú sabes que tú necesitas un 6-8 así para batallar con los Paul George de vida, con los LeBron. Tú necesitas ese cuerpo grande. Pero su capacidad atlética. Su capacidad atlética, pero estamos que su tiro es bien suspect. Su IQ, creo que le cogieron un pedacito del cerebro, se lo pusieron un mime y el mime voló para atrás. Pero, óyeme. Domingo flew back. Pero óyeme, yo sinceramente, yo creo que los dos no pueden coexistir. Yo creo que los dos ganan. Este está aspirando a ganar mucho dinero, Joey, y aquel también gana mucho dinero. Los dos juegan la misma posición. Hay que tomar una decisión y yo prefiero, con lo que pasó con Buddy Hield, que lo trajeron y aparenta ser que hace una buena química con Curry. Yo creo que es una piececita de cambio, porque si no lo vas a perder, es una piececita de cambio, aunque ellos tienen Kuminga. Lo que pase con Kuminga, para que la gente esté claro, va a ser un agente libre restricto. O sea que cuando venga la agencia libre, si alguien le quiere pagar 100 y pico millones, pues Golden State dice, pues te doy un peso más y lo retengo. Pero si nadie lo quiere firmar, Golden State le dijo, ahora te voy a pagar el mínimo o menos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero yo creo que debe ser una piececita que es buena, joven, con potencial, que lo pueden tirar al mercado de cambio y que nos llegue a alguien grandecito, que no abusen de nosotros, porque ya Green, papichón, mucho voló, for a bird, y flew too much. Está desaparecido en la ecuación, Hidel. Esa, ya la edad, lo que hacía bueno, que sacrificábamos lo malo, Desaparecido en la ecuación. Sí, horrible. Ya no lo hace tan bueno, Joey. Ya no lo hace tan bueno. Bueno. Pero acá, Santo. Les damos las gracias a todos los que se conectaron a través de YouTube, Filtro 360 TV. Ahí está la dirección para que nos siga todos los días, lunes a viernes, en su plataforma favorita de baloncesto en español. YouTube Filtro 360 TV. Suscríbase y denle like. Si dale like y le ponga all, para que le lleguen todas las notificaciones. Sí. No haga como Andresito, que me dijo, profe, no me están avisando. Andresito, te dije que le tiene que poner all. ¿Entiendes? Se pierde lo más importante. Se pierde cuando estamos en el Magic. Se pierde cuando directamente. Porque no le dio el all. Dale al all, cabrón. Ah, ok, profe, mala mía. Pues haga usted lo mismo. Ay, 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 ay. Gracias a Oral Contractors, presentadores de Filtro 360, junto a Lotería de Puerto Rico, tradicional y electrónica, y Kia, la más cangri, la de bestia. Verano, la EV9, vehículo oficial de la NBA, Filtro 360 y el Orlando Magic. Hidel, estamos felices por la oportunidad que nos da Telemundo y Punto 2 de estar a través de el aire de Punto 2, miércoles y viernes por el momento, 10 de la noche. No se lo pierda usted que está en su casita, ya está con el aire. Usted se sienta y recibe toda la información que usted necesita saber. Y usted se va a entretener, usted va a aprender y va a estar al día con lo que sucede
en la NBA. Yo se lo garantizo. En otras palabras, la educación estaba encapsulada en nuestro mundo deportivo y la acabamos de soltar al aire para que le llegue por el aire acondicionado y usted se eduque y deje de ser zombie. Los demás corren para segunda. Filtro 360. Esa es la que hay. Los quiero. Mi nombre es profesor Jepadilla y este que le habla, Joel Antonio Colón Pagán. Buenas noches.